Hola chicos, estamos en Télate Café, en el edificio Juárez de la segunda sección de la colonia Tlatelolco y nos encontramos con parte del equipo de Tlatelolco TV, quienes nos van a contar un poquito de qué es lo que hacen y a qué se dedican. Se los presento, aquí está Óscar Rivas, tenemos a José Bárcenas y a Yesa Rodríguez. Vamos a tener una plática con ellos para que ustedes se enteren de lo que están haciendo por esta colonia. Cuéntanos, Óscar, ¿cómo nace Tlatelolco TV? Pues mira, este proyecto nace hace aproximadamente año y medio. Nosotros, pues como vimos que Tlatelolco empieza a crecer de forma cultural, empieza también a crecer con algunos problemas, y pues nosotros como un grupo de vecinos conocidos, bueno, más que nada Pepe, empieza con este proyecto para que se dé lo que básicamente es el empoderamiento ciudadano. ¿Qué es esto? Que los ciudadanos, nosotros, nos encarguemos de la solución hacia nuestros problemas. Queremos lograr principalmente que Tlatelolco se dé a conocer, no solo por el tema del 68, no solo por el tema del 85, sino por la riqueza cultural y artística que tiene y la propuesta que tiene en términos de urbanismo. Queremos lograr que Tlatelolco sea considerado patrimonio arquitectónico de la Ciudad de México. Queremos lograr, como comentaba Óscar, el empoderamiento ciudadano, que es que la gente se involucre en las soluciones, y queremos lograr que Tlatelolco sea conocido por la diversidad cultural, como te comenté. Como Tlatelolco TV, lo que queremos es realzar lo que es la cuestión cultural, la cuestión artística de Tlatelolco. También nos dedicamos mucho con lo que es la cultura, a resaltar lo que es Tlatelolco, como bien dijo Pepe, a resaltar todo lo que es la arquitectura de Tlatelolco, todo lo que es la cultura de Tlatelolco, la cuestión de los artistas que hay en Tlatelolco. Hay muchos jóvenes artistas de la fotografía, hay muchas personas que conocen a Tlatelolco desde que nacieron en Tlatelolco. Como Tlatelolco TV es lo que queremos, ¿no? Que todos los jóvenes vengan y vean que Tlatelolco no es nada más edificios, o sea, es mucho más. Bueno, pues para mí vivir en Tlatelolco, digo, ante todo es como un espacio cultural, un espacio social y un espacio histórico. Y como lo comentaba Aye, no solo como son cosas malas dentro de Tlatelolco, es como la cultura más que nada, ¿no? Y pues para mí vivir en Tlatelolco es como, pues, es toda mi vida. Y cada una de las jardineras, cada una de las cosas culturales, de los teatros, de los edificios, es como si fuera parte de mí. Entonces eso para mí es vivir Tlatelolco. Mira, para mí vivir en Tlatelolco es toda una experiencia de vida, es toda una experiencia social y también es una responsabilidad como vecino de cómo vamos a sacar adelante precisamente lo más hermoso de Tlatelolco. Entonces es una gran responsabilidad vivir aquí en Tlatelolco. No es solo ser un vecino más. Para mí vivir en Tlatelolco es mi hogar, mi gente, mis amigos, mi niñez, es mi juventud, mi pubertad, es todo. Vivir en Tlatelolco para mí es estar, es mi corazón. Mí es haber nacido aquí, conocer toda la gente, levantarte, ir a comprar algo en una tienda y encontrarte a cada vecino que te saluda y te dice, ay, hola, ¿cómo estás? Eso, la gente. Tlatelolco es la gente. Para mí Tlatelolco es mi mundo, mi gente, mi vida. Realmente, como dice Óscar, como dice Pepe, es una gran responsabilidad llevar a Tlatelolco TV, es una gran responsabilidad estar enfrente de una cuenta, no nada más una cuenta, como te explicábamos antes, no nada más una cuenta, estar atrás de una responsabilidad de decirle a tu vecino, vecino, sé responsable tú también, paga tu mantenimiento, ten tus áreas limpias, no tires la basura, es una responsabilidad porque tú, es tanto el amor que le tienes a donde naces que quieres que el lugar, la gente lo vea como tú lo ves, con los ojos del amor cuando lo ves. Bueno, amigos, estamos continuando con la entrevista con nuestros amigos de Tlatelolco TV. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo es Tlatelolco para ti? Bueno, para mí Tlatelolco es un lugar muy padre, porque
tienes muchas cosas aquí cerca, ¿no? O sea, tienes teatros, tienes eventos culturales, como lo comentaba mi compañera Aye del CCU, tienes, pues como en casi cualquier colonia tienes tienditas, pero aquí hay como muchísimas tiendas, ¿no? Hay, no sé, hay diversidad de cultura, ¿no? En donde puedes encontrar exposiciones de fotografía. Son muchas cosas lo que para mí es Tlatelolco, pero eso es lo principal. Mira, lo que más me gusta de vivir en Tlatelolco es que cuentas con una diversidad urbana, una diversidad socioeconómica, que te permite como ciudad tener una convivencia adecuada.